construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? ¿Una sociedad que no trataran de destruir? No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. ¡Vuelve cuando consigas dinero, amigo! Fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así. ¿Y qué has construido tú? Nada. Solamente puedes saquear y destrozar. No eres un hombre. No eres más que una termita.
cosas peores. Gracias por recordarme que la luz del mundo todavía no se ha extinguido. Te envío a una pequeña para que te ayude. Te diré algo de Kiburs y de todos esos universitarios. Son tan listos, salvo cuando no lo son. Le hice tomarse un par de copas la semana pasada y en menos que canta un gallo, me cuenta que el código de su despacho es la fecha del día de Australia. Ahora cada semana me cuelo sigilosamente y mango un par de pavos de la caja. El australiano ni se cosca. Y yo no pienso decírselo. Parece que allí hay todo tipo de cosas raras. Quizás algún día me vuelva a matar. Antes de que la última rata te haya devorado por completo, Rapture habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese?, preguntarán, mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. ¿Quién era ese? Le robé al señor Ryan que entregara Fontaine Futuristics a los chicos de Atlas como ofrenda de paz, pero el muy gilipollas no se atiene a razones. En vez de eso, se ha puesto a proporcionar a su gente plásmidos más duros y en mayor cantidad.
Se ha montado una carrera armamentística en Rapture, pero no se trata de quién puede construir las mejores armas y las bombas más grandes. Se trata de ver quién puede deshumanizarse más y convertirse en el mayor monstruo. No reconocí a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres. Ah, Rapture se habrá ido al infierno, pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. ¡No toques! ¡Ah! 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 ¡Ah!
puerta para entrar. ¿Qué? ¿Dónde está mi fe? Que tu río se torne en sangre. ¡Corre con tu diablo! ¡Seguro que te ayuda! ¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddies, se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos. Los matones de Atlas nos atacan constantemente, y con dos mecánicos muertos esta semana tenemos que controlar los costes. Si quisiera tratar con aficionados, me habría quedado en tierra firme.